Gobert Navarro, tiene un tema para nosotros hoy muy, muy especial, porque él, bueno, lo ha dicho que salió de Orán para Francia, bueno, porque cambiaron las cosas y hubo que huir del país, miles y miles de francófonos, de franceses saliendo del país donde nacieron, como es el caso de Navarro. Él tiene un tema que es en el puerto. Sí, es mi huida. La mía, respecto a la, nosotros nos llamábamos repatriados, Francia nos llamaba repatriados, no refugiados, pero igual, esperando en un puerto 5.000 personas que estaban esperando un barco donde cabía 1.000 personas. Y esos 5 días pasados en el puerto que sintetizado. En este tema. 1962. Cinco días ya en este puerto. Hace mucho calor. Hay mucha gente. Todos miramos fijamente el horizonte, esperando la nube de humo salvadora. En los muros de las calles estaba escrito: el ataúd o la maleta. No teníamos elección. Había que huir. Cinco días y cinco noches. El equipaje como hogar. El miedo en el cuerpo. Esperando la nave de nuestra fuga. De repente se eleva un clamor. Al fondo aparece una proa blanca. Nos levantamos todos a coro. Nos acercamos al borde del agua. Todos empujamos. Militares nos echan atrás. Buceadores exploran el casco. Solo cuenta subir al barco. Muchos quedarán aquí, esperando otro barco. Con el miedo creciendo en un entorno peligroso. Estamos a bordo. Solo nos queda la bodega. La embarcación se aleja de la ciudad y nuestro corazón ha quedado atrás. Muchas gracias. Memoria de biografía pura del exilio, de alguna manera, de la salida del país que le iba a hacer Gobert Navarro, en directo desde este cine Doré, Filmoteca Española.